No en la línea telefónica, sino aquí en la cabina tengo a una personita muy especial. Una personita que es muy talentosa. Bueno, ya dije que es mujer. Fíjense, ella es cantante, es compositora, participante de un reality show, es actriz, es tiktokera, es embajadora, también es actriz de doblaje, es locutora comercial, es locutora de radio y vende tamales los domingos afuera de la iglesia. Señoras y señores, tengo el honor de presentarles a Silvia Cepeda. ¡Ay, mi bebé! ¡Muchas gracias! Oye, sí, por si quieres un tamalito, ¿eh? Oye, yo creo que sí. Silvia, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel, muchas gracias. Buenos días a todos. Qué gusto estar aquí con este hermoso público. Y pues nada, agradecerte por la invitación, porque pues, se vienen muchas cosas muy bonitas. Hermosas, ¿eh? De verdad que estamos muy contentos, muy emocionados por este próximo concierto, que es el de Dos Haces Una Reina. Este 4 de octubre ya está a la vuelta, mi querido Manuel. 4 de octubre en el Teatro Morelos, Toluca, Estado de México. Tu servidora Silvia Cepeda, el maestro Kim Clave y la gran Estela Núñez. Ahora sí que va a ser un conciertazo trayendo el retorno de la bella música. Así le vamos a poner. Sí, la verdad que sí. Y también la vamos a llamarle como revancha, porque me acuerdo, yo me acuerdo que hace muchos años los abuelitos, los papás en su momento, pues hacían todo lo posible por invitar a los niños, que pues vamos a hacer el esfuerzo de llevarlo al circo, o llevarlo al concierto de su artista favorito, o llevarlo al parque, o a lo que sea. Ahora es momento de que los chavos hagan el esfuerzo por llevar a sus papás, a sus abuelitos, a toda esa gente que evidentemente creció con esta música, y que es una música tan bonita, Manuel, que por algo han pasado tantos años y tantas décadas y sigue tan presente. Exactamente. Oye, Silvia, Quiero felicitarte porque ahorita que empecé a presentarte, tantas cosas que haces y las haces muy bien. Es una chica que de verdad que es muy talentosa, que estuvo en la academia. En la academia 2018 quedamos en quinto lugar porque la gente no votó. No es cierto. Pero ¿sabes qué? Muchas veces, y yo digo que la gran mayoría de veces, no importa en este caso el lugar donde te hayan designado, en este caso el quinto lugar, sino lo que viene después de claro, la Claro, Manuel, reality. Es broma. Al final de cuentas, sí. Mira, yo estoy muy agradecida con el proyecto porque sin duda fue algo, una experiencia de las mejores de mi vida, las mejores que he vivido. Y aprendí bastante y al final lo mero bueno, dirías tú, pues es cuando sales, ¿no? Cuando ya te enfrentas a la realidad, porque como quiera cuando estás ahí en el proyecto, pues estás cobijada, ¿no? Por maestros, por clases, por un equipo de producción muy grande, y cuando sales es, ahora sí, amiga, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer? Dejar tu ciudad, yo soy de Apatzingán, Michoacán. Así es. Tierra caliente, ay, ay, ay. Y ahí tomas la decisión si realmente esto es lo que tú quieres y amas, que te lo confieso, Manuel. Yo me quiero morir como la cigarra cantando porque no me veo haciendo otra cosa en la vida. Muy bien. Y pues me vine a la Ciudad de México, ya voy a cumplir 6 años ahí y hemos estado tocando puertas, llegando a más corazones. Y claro, el lugar no determina nada. Al final de cuentas, yo le agradezco mucho a Dios por la oportunidad que me dio de estar ahí. Y a la gente también, aunque no hayan votado. Entonces está muy bien, pero ¿por qué no votaron? Es broma, pero si quieren no es broma, nada. No es cierto, ¿no? Oye, hablando de Apatzingán, de allá del claro. Hermoso estado de Michoacán. Ay, que por Michoacán. Cierto, lo quiero muchísimo, ese hermoso estado. Oye, cuéntame, estando allá, ¿a qué te dedicabas y qué sueños tenías? Fíjate que yo siempre tuve el sueño, y es bien curioso porque ahorita que venía en el carro vi un camión con soldados. Ajá. Y mi sueño siempre en algún momento pues era como estudiar medicina militar. Ese fue mi sueño toda la vida. Y luego muchas cosas, o sea, ese fue como el principal, quería ser maestra y así, y estaba estudiando en Michoacán. Ahora sí que una vida normal, una vida como cualquier persona. Uh-huh. Claro, estudiando, pues niña de casa, estando en mi casa, pero pues cuando pisé un escenario, Manuel, yo dije, y aquí salgo. Ay, mira, aquí qué buena. Oye, sí, lo que me sorprende es de que llegando a la Ciudad de México, bueno, entrando a la academia y demás, sales y de repente se te da lo de la locución, se te da lo del doblaje, se te dan muchísimas cosas, ¿no? Ay, pues la verdad, muy afortunada y muy agradecida con Dios. No fue fácil, Manuel, porque la verdad, o sea, llegar sin trabajo, y apenas tenía unos ahorros pequeños ahí para rentar, porque las rentas son muy caras en la Ciudad de México, y para sobrevivir, y para aprender a moverme en metro, camión, metrobús, trolebús, bueno, en todos lados. Súbale, súbale, que le apachurran. Bueno, yo ahí me aprendí a aventar a la gente, perdón.
Pero gracias a Dios, pues se me dio la oportunidad. Fíjate que de lo que menos pensé en la vida a trabajar fue en la radio. O sea, yo en la academia dije el doblaje, porque conocí a Beto Castillo y a Raúl Carballeda, que los dos son excelentes en el doblaje, mis maestros, que los amo y les mando un saludo. Y yo dije, yo quiero hacer doblaje. Y el maestro Beto me dijo, tienes que estudiar actuación. Entonces me metí al CEFAT a estudiar actuación. Y de ahí, a los dos meses, al mes, me hablaron de una radiofusora. Y ahí fue cuando empecé a hacer mis pininos en la radio. Pero realmente fue una grata sorpresa y una bendición, porque pues era lo que me daba de comer, ¿verdad? Era lo que me mantenía. Aparte, debo de decirles algo. Ella es tiktokera, aparte de todo. Y en su TikTok tienes muchos videos en los cuales tienes la facilidad de hacer muchísimas voces. Ay, pues ¿por qué te digo que no, Manu? Sí, sí. No, pues eso también fue, justamente eso fue lo que me dio el trabajo ahí en la radio. Claro. El tener ahí, pues un poquito de hacer unas voces, Manuel. ¿Sabes qué? Me encanta la voz que haces de no sé si es del Waze o de Google Maps. Claro que sí, Manuel, ¿cómo estás? Buenos días a toda la audiencia de Cristal 93.3 FM. Me encanta. Oye, sí. Y por cierto, allá en Apatzingán, así como Toñita, ¿no dejaste algún novio que vendiera algo para apoyarte en las llamadas? Híjole, no, pues no me apoyaba. Descarado, ese nunca me apoyó. Está bien. No. Oye, pues mira, mucha gente está muy contenta porque pues te va a ver ya este próximo viernes 4 de octubre en el Teatro Morelos. ¿Cómo fue que llegaste con estos titanes? Pues para mí ha sido un honor, mi querido Manuel, haber llegado con ellos. Tengo la fortuna de compartir disquera con el maestro King Clave, que justamente pues es una bendición para mí, porque compartir con ellos, aprender de su trayectoria, de sus historias, de todo lo que han vivido, ha sido un goce para mí. Y justamente pues tuve la oportunidad, estando en la disquera, de hacer un dueto con el maestro King Clave, que ya va para los 7 millones de reproducciones. Sí, oye. Mi corazón lloró el perdón. Híjole, pues qué bonito, Manuel. Y acabo de conocer también a la señorona Estela Núñez. ¿Qué te pasa? Qué artista y qué gran ser humano. No, una cosa muy bonita. Y me imagino que de todos aprende, ¿eh? Tanto te aseguro que ellos también aprenden de ti y tú muchísimo también de ellos. Claro, no. Es bien bonito y yo creo que van a poder apreciar justamente este 4 de octubre en el Teatro Morelos a las 8 de la noche. Tenemos una cita. Para que no se lo pierdan, porque va a estar muy bonito. Yo vengo, su servidora Silvia Cepeda, pues viene trayéndoles también esta música en honor a esos grandes de la música mexicana, una Lola Beltrán, un Pedro Infante, una Lucha Villa, la Taría Curí, Amalia Mendoza, mi paisana. Toda esta música hermosa que al final de cuentas siempre lo diré y lo sostendré, que seguirá por los siglos de los siglos, porque esa es la música tan preciosa. Y ellos que traen sus grandes éxitos, el maestro King Clave, como Los Hombres No Deben Llorar, Estela Núñez, que tiene también Para Aventar Para Arriba, sí, una lágrima. Sí. Y bueno, al final es un concierto que va a estar muy bonito, donde van a poder revivir esos momentos. Y va a haber mucha nostalgia, mucho como esa atmósfera de nostalgia por revivir esos tiempos tan bonitos. Y lo mejor que va a ser en familia. Pueden claro, ir todos. Es un evento 100% familiar. Pueden llevar a los niños, pueden llevar a los jóvenes, lleven a los abuelitos, lleven a los papás, porque de verdad lo van a disfrutar muchísimo. Si usted quiere regalarle algo a sus papás, a sus abuelitos, este es el mejor regalo que le pueden hacer. Perfecto. Oye, hasta parecemos locutores. Ay, no, ya contrátame, Manuel. ¿Verdad que sí? Ya llegó el jefe, por cierto. Ah, bueno. Fíjense que ahora mismo quisiéramos que pues te dirigieras a toda la gente que nos escucha y que los invites también, como no, que lleven a quien quieran, en las condiciones que sean, ya sea en el trabajo, los vecinos, etcétera. Sí, claro que sí. Bueno, a todo el público hermoso que me está escuchando, soy Silvia Cepeda y los quiero invitar este próximo 4 de octubre en el Teatro Morelos a las 8 de la noche, Toluca, Estado de México, al show Dos Haces y una Reina, donde estará el maestro King Clave, la gran Estela Núñez y su servidora Silvia Cepeda, dándoles un espectáculo y recordándoles ese retorno de la bella música, esa música que no muere, esa música que es para siempre, donde van a poder experimentar, llorar, vivir, cantar, bailar, perrear. Ah, no, eso va después. Todo, van a poder vivir una experiencia maravillosa, no se lo pueden perder. 4 de octubre, Teatro Morelos, 8 de la noche, ahí los veo.
No se lo pierdan. Perfecto. Antes de despedirnos, Silvia, nos has traído unos regalitos. Les traje unos regalitos. Pues mira, les traje unos detallitos que son unas pulseritas con una palomita que es justamente parte de mi logo musical. Y también un disco especial que fue mi primer sencillo. El primer sencillo que sacó Tu Servidora de manera independiente, composición de Tu Servidora junto a un compañero que se llama Fernando Ortiz. Entonces, pues no sé cómo sea la dinámica, pero aquí les traje algunos estos detallitos, no sé ahí cómo se va a repartir, uh-huh. pero es con mucho amor, con mucho cariño para todo el público que escucha y que no me conocía, pues mucho gusto, Silvia Cepeda, usted no votó por mí en la academia. pero aquí estoy Perfecto. Dándolo todo por usted, porque los amo y pues nada, se la van a pasar increíble. Perfecto, pues muchísimas gracias, Silvia. Muchas gracias. Y de verdad que ya necesitamos mucho, pero mucho del talento mexicano que represente nuestra música. Claro. Y qué bueno que te inclinaste a este género que está ávido de talento como el tuyo. Claro, muchísimas gracias, Manuel. Pues vamos, ya te dije, como la cigarra, eso. Morirnos cantar. Pues te voy a pedir un último favor ya para despedirnos. ¿Por qué no presentas tu último sencillo que acabas de sacar, el Cucucurrucucú? Pero hoy ya no eres la cantante, eres la locutora de Cristal, así que adelante. Es más, mira, espérame tantito. Ah, caray, a ver, préstamelos ahora sí. Ándale, pues. Ok. A todo el público querido de Cristal 93.3 FM, los invito, ya pueden pedir Cucurrucucú Paloma con Silvia Cepeda.